¡Esto! ¡Toma otra! ¿Pero qué? ¡Son ellos! Habrán venido a por la urna. Sus cabezas valen una pequeña fortuna, muchachos. No vaciléis. Muere.
Tengo entendido que el episodio del lindero de la colina fue sangriento. No importa, has recuperado la urna oceánica en perfecto estado. Tu recompensa, como prometí. Sí, eso es todo. Pero no tiene por qué ser el fin de nuestra colaboración. Tengo muchas cosas de las que hablar contigo. Cosas importantes. Pero no es el momento ni el lugar. Reúnete conmigo en la mansión de Onduil, aquí en la ciudad. Allí hablaremos de nuevo. Arpistas actúan con rapidez, milord. Ya han conseguido 4 llaves elementales válidas, aunque los Centarim los acosan implacablemente. Ah, todo va encajando como es debido.
Quizá demasiado bien. Pero no tengo más quejas, Sanhast. Sí, milord. Informa de los progresos a nuestros aliados del Este y prepárate para activar el corazón de Onice. Pronto, las tierras centrales occidentales tendrán un auténtico rey. Bien, has llegado. Conoces a Onduil, ¿verdad? Tengo muchas cosas que contarte, secretas y peligrosas. Pero primero, has de saber esto. Randala, Onduil y yo somos miembros de los Arpistas. Un grupo cuyos integrantes han dedicado sus vidas a proteger la seguridad de los reinos y a sus gentes. Buscamos hombres y mujeres valientes que se unan a nosotros para proteger los reinos cuando estos no pueden protegerse a sí mismos. Por eso contactamos contigo y te contratamos. Ahora, antes de que te explique por qué buscaba estos cuatro artefactos, has de comprender la amenaza de la Torre de Onice. Eso es. En realidad, la Torre es un enorme umbral. Un constructo capaz de trasladarse a cualquier lugar de Faerûn cada vez que hay luna nueva. Además, las piedras angulares de Onice creadas en las fraguas de la torre pueden emplearse para construir fuera de ella portales sombríos más pequeños, pares de umbrales mágicos que se vinculan entre sí. Buscando venganza, Eldrith la traidora pretendía usar los portales para trasladar tropas a Puerta de Baldur. Ahora los Centarín quieren emplear la torre para aumentar el alcance de su red negra. Con la torre y los portales sombríos en su poder, sus fuerzas podrán desplazarse a cualquier lugar sin impedimentos. No podemos permitirlo. Por eso debemos apoderarnos de la Torre de Onice y sellarla o destruirla. La forma de la Torre de Onice en el plano material, nuestro mundo, es una especie de ilusión. Su auténtica forma abarca otras realidades, los planos elementales de los que se compone nuestro mundo y el plano de la sombra. La torre puede ser restaurada, pero ha de estar en poder de los Arpistas y no de los Centarín. Debemos viajar a los planos elementales y reactivar los cuatro cimientos elementales de la torre. Los cuatro artefactos que he recuperado pueden hacerlo. Tan solo entonces podremos penetrar en el núcleo de la torre por el plano de la sombra y reclamar su propiedad. ¿Nos ayudarás? La causa es noble, la recompensa asombrosa. Y el relato, digno de leyenda. Estupendo. Sabía que no me decepcionarías. La magia de Onduil puede llevarte a cualquiera de los cuatro planos elementales. ¿En cuál quieres entrar primero? De acuerdo. Que la suerte te acompañe, caminante. Adiós.
Thank you.
Bienvenida de nuevo. La verdad es que no... Recibo nuevas remesas con bastante frecuencia. Así que si no encuentras algo ahora, vuelve de vez en cuando. ¿Buscas armas y armaduras? Tengo todo lo que necesitas justo aquí. En
En mi tienda encontrarás las mejores armas y armaduras, la calidad de los maestros artesanos locales y también importaciones de aguas profundas y amplias. Otro mercader que me haga sombra en cuanto a calidad y precios. Llevo más de una década abasteciendo a bravos aventureros. Recibo nuevas remesas con bastante frecuencia, así que si no encuentras algo ahora, vuelve de vez en cuando. En mi tienda encontrarás las mejores armas y armaduras, la calidad de los maestros artesanos locales y también importaciones de aguas profundas y amplias. ¿Buscas armas y armaduras? Tengo todo lo que necesitas justo aquí. No encontrarás otro mercader que me haga sombra en cuanto a calidad y precios. Llevo más de una década abasteciendo a bravos aventureros. ¿Buscas armas y armaduras? Tengo todo lo que necesitas justo aquí. Si necesitas armas o armaduras para protegerte, has venido al lugar indicado. Recibo nuevas remesas con... Suele haber escaso material sólido en el plano elemental del aire, pero la magia del cimiento del aire atraerá un poco. Sin embargo, una caída supondrá la muerte segura. ¿Quieres iniciar ya el viaje?
Esto no me gusta, Karn. ¿Yo el gran Abdazar ala de muerte reducido a un mero guardia? No tiene por qué gustarte, Abdazar. Los Centarim han ordenado que vigiles el cimiento del aire. Eso debería bastarte. ¿O acaso he de informarles de que tienes cosas más importantes que hacer? ¡Qué perdición te maldiga! Soy más que consciente de mi deber como Centarim. Abdazar ala de muerte protegerá el cimiento con su vida. Ahora vuelve a tu agujero, Karn. Tu mera presencia me enferma. De acuerdo. Informaré a la Red Negra de tu compromiso. Si capturas en el cimiento del aire, despídete de la vida.
Mata a un amigo devorador. ¡Nadie! Mata a un amigo devorador. ¡Nadie! Mata a un amigo devorador. ¡Nadie mata a un amigo devorador! ¡Nadie!
muere. Amigo devorador. ¡Nadie!
Tiembla de pavor, caminante. Te enfrentas al todopoderoso Abdazar, ala de muerte, mágico celeste de los Centarim. Empieza a rezar a tu deidad, pues tu muerte está próxima. ¡Al ataque! Allí debía de haber 50, no 100 hombres. Hubiera podido fácilmente con ellos, pero me cogieron por sorpresa. Dame 200 soldados e iré a recuperar el cimiento del aire. Te lo prometo. ¿Me lo prometes? ¿Eres un hombre de palabra, Abdazar? ¿Has roto una vez una promesa? El gran Abdazar, ala de muerte, siempre cumple sus promesas. Consígueme 300 soldados y te prometo que recuperaré sin falta el cimiento del aire. Entonces déjame que te recuerde tu promesa de proteger el cimiento del aire con tu vida. Los Centarim quieren que la cumplas sin demora. ¡No! ¡Otra oportunidad, por favor! ¡Deja que me reviva! Esto ya no tiene remedio. Pero puedes estar seguro de que el mundo recordará a Abdazar, ala de muerte, como un hombre de palabra. Bienvenida de nuevo. No encontrarás otro mercader que me haga sombra en cuanto a calidad y precios. Llevo más de una década abasteciendo a bravos aventureros.
doy la bienvenida de nuevo. Me he enterado de algo verdaderamente inusual. Nuestro hermano Urkal ha descubierto el bastión de Gundam. ¡Sí! Y las minas también. Urkal dice que un gran basilisco acecha en las profundidades del bastión abandonado. Vio a los últimos del clan de Gundam convertidos en piedra al intentar recuperar el lugar. Borador, si consigues matar a la bestia y recuperar el bastión, nuestro clan podrá hacer lo suyo. Podremos dedicarnos de nuevo a la manufactura, vender nuestros productos, pagar la deuda que tenemos con esos malditos elfos y limpiar de una vez por todas el nombre de los partetrasgos. Si lo consigues, serás un héroe entre los héroes. Les hablaré a los patriarcas del clan de tu valentía. Todos le pediremos a Moradin por tu éxito. Vaya, vuelve el héroe. ¿Vienes a oírme tocar de nuevo, Puede. ¿Conoces el barranco de la calavera? En él tuvo lugar una gran batalla entre hombres, orcos y demonios. Allí pueden encontrarse abundantes tesoros y peligros. Aquí, te lo marcaré en el mapa. Vaya, vuelve. No debería ser eso aquí. Dorn, vuelves en un momento muy oportuno. Las noticias de tus hazañas han llegado incluso a los vigilantes de los bosques. ¿Has activado el cimiento del aire? Muy bien. Toma, una recompensa por colaborar con la organización. Thank you.
¡Fuera!
¡Maldita sea mi estampa! La bienvenida de nuevo. ¿Buscas armas y armaduras? Tengo todo lo que necesitas justo aquí. Mis precios son siempre más que justos. ¿Qué es lo que buscas? Armas o armaduras para protegerte, has venido al lugar indicado.
¿Buscas armas y armaduras? Tengo todo lo que necesitas justo aquí. Ha!
Huh?
podría con más. ¡Sobrepeso! ¿Pero qué? Bah, ¡llevo sobrepeso! Stop.
momento. ¡Toma otra! El mismísimo Bazor podría con más.
¡Podría con más!
doy la bienvenida de nuevo. Mis precios son siempre más que justos. ¿Qué es lo que buscas? Encontrarás las mejores armas y armaduras, la calidad de los maestros artesanos locales y también importaciones de aguas profundas y amplias. Recibo nuevas remesas con bastante frecuencia, así que si no encuentras algo ahora, vuelve de vez en cuando. Thank you.
¡Podría con más!
¡Toma otra! Llevo demasiado. ¡Toma otra! Ya llevo todo lo que puedo. Te doy la bienvenida. Recibo nuevas remesas con bastante frecuencia, así que si no encuentras algo ahora, vuelve de vez en cuando. Son siempre más que justos. ¿Qué es lo que buscas? Encontrarás las mejores armas y armaduras, la calidad de los maestros artesanos locales y también importaciones de aguas profundas y amplias. Recibo nuevas remesas con bastante frecuencia, así que si no encuentras algo ahora, vuelve de vez en cuando. Mis precios son siempre más que justos. ¿Qué es lo que buscas?
tienda encontrarás las mejores armas y armaduras, la calidad de los maestros artesanos locales y también importaciones de aguas profundas y amplias. Otro mercader que me haga sombra en cuanto a calidad y precios. Llevo más de una década abasteciendo a bravos aventureros. Mis precios son siempre más que justos. ¿Qué es lo que buscas? Encontrarás las mejores armas y armaduras, la calidad de los maestros artesanos locales y también importaciones de aguas profundas y agua. Huh?